Pues volvemos aquí al Polideportivo de Las Vegas y ya llega el plato fuerte, Manu. Sí, bueno, pasamos de las peleas estelares a las estratosféricas, ¿no? Aquí vamos a ver al actual campeón de Europa y al ídolo local. Miren cómo se pone el Polideportivo de Las Vegas para recibir a Quique el Portu Cabral, Manu. Sí, míralo, míralo. ¿No? Qué bueno, ¿qué se puede decir de Quique? ¿No? Experiencia, fuerza, varios campeonatos de España. Impresionante, en un estado de forma envidiable. Y bueno, vamos a ver una pelea, como bien dije, estratosférica, ¿no? Ahí lo vemos en el pasillo, en el hall, directo al ring. Y bueno, esperamos lo mejor de él, ¿no? Contra, bueno, como bien dije, el campeón de Europa. Una pelea, vamos, poco visible hoy en día, ¿no? De las que se pueden hacer pocas veces. Bueno, además, Quique el Portu quiere volver a donde estuvo hace años, ¿eh? Sí, sí, bueno, quiere volver por todo lo alto, ¿no? Como ya dije, bueno, una experiencia brutal, conocido por todos, gran ídolo local. Y quiere volver efectivamente por todo lo alto, ¿no? Peleando contra un campeón de Europa recientemente y hacerlo, bueno, pues como él sabe, ¿no? De la mejor forma posible. Pues así suena el Polideportivo de Las Vegas, nos callamos, ¿no? Sí, Manu. Sí, exactamente. Bueno, sí, hay que callarse porque el público tiene la palabra, ¿no? Vemos cómo gritan, es el ídolo local, el jefe del ring, digamos. Y esperemos que lo haga como él sabe hacer, ¿no? Que es de la mejor forma posible y siendo el mejor, como siempre. Ah, pues low kick, 5 asaltos, 2 minutos. Y bueno, José no le ha buscado un sparring aquí que Portu para que se luzca. No, no, está claro que ha buscado lo mejor, nada de peleas fáciles ni de peleas de entretenimiento, volver por todo lo alto. La distancia, como tú bien dices, 4 asaltos, creo que me decías. 5 asaltos, perdón. Creo que está pasado en 69 kilos y bueno, ya los vemos, ¿no? Fuertes, apretados, duros. Veremos a ver lo que da de sí el combate, ¿no? Esperemos que sea una pelea brutal, deportiva, pero brutal, ¿no? Pues estamos en la parafernalia habitual. Sí, el ritual, ¿no? El ritual. El ritual de la colocación de guantes. ¿Qué se siente cuando estás ahí, que te están colocando los guantes? Bueno, pues imagínate, ¿no? Imagínate. Los nervios que tienes que sentir en ese instante, es que, ¿no? Es que solo estamos viendo la cara de Quique. Parece sí, que parece que está pasando bien, ¿verdad? Eso es la experiencia, ¿no? Yo creo que esa experiencia, el saber que eres bueno, que eres quizá el mejor, que lo vas a hacer bien, porque estás bien entrenado, porque la esquina que tiene pues es de lujo, ¿no? Vemos a Josó. Todo experiencia, digamos que Josón es el Angelotti, ¿no? Del Madrid, ¿no? Experiencia, saber hacer, entrenador, vemos a Manel a su lado, qué decir de Manel también, que lo ha sido todo. Entonces, pues bueno, eso te hace tener ese ritual de serenidad, de confianza, de saber que lo vas a hacer bien, que todo lo que hiciste, que fue el entrenamiento, pues tienes que demostrarlo hoy. Y entonces, pues bueno, una vez que has hecho todo ese proceso, pues te sientes confiado ahí arriba, por eso esa cara quizá de tranquilidad, ¿no? Y bueno, y al otro lado, Javi, en la esquina azul, bueno, Daniel pues Oltean, campeón de Europa, ahí lo tienes, ¿eh? ¿Qué decir, no? Bueno, pues con ese currículum no se puede decir mucho de él, que sea campeón de Europa, actual campeón de Europa, hace escasos meses, pues el mejor de Europa, simple y llanamente, ¿no? Lo vemos. Y lo traemos aquí en Las Vegas. Exactamente, ¿no? A Las Vegas. Él debió pensar que venía a Las Vegas de Estados Unidos, pero no, está aquí en Corbera. Exactamente, ¿no? Bueno, se le ve un tipo serio, también confiado, evidentemente, acaba de ganar un campeonato de Europa, duro, fuerte, y bueno, su entrenador dándole esas instrucciones, ¿no? Bueno, pues Portu, saludo a la afición, Portu, se ve aquí en el Polideportivo de Las Vegas. Hoy vamos a ser 3 en el ring, ¿no? El público, él y su contrincante. Y bueno, sigue el ritual, vemos esta panorámica. La mucha gente que hay aquí, ¿no? Sí, es excepcional, ¿no? La afluencia de público, la afición que hay, cómo apoya la gente al luchador local, ¿no? Es increíble, ¿no? Vemos a toda la gente volcada con él y yo creo que ese es el empujón que se necesita, ¿no? Cuando te enfrentas a una pelea de este calibre. Ahí sigue Josón apretándole
Josón, que ha sido lo máximo, ¿no? El Fonconta, varias veces campeón de España, ha peleado muchos campeonatos del mundo, de Europa, junto con Quique, ¿no? También. Y bueno, pues otra etapa nueva, ¿no? Otra etapa nueva y esperemos que todavía con más éxitos. ¿Tú conoces al Portu, a Quique? Bueno, ¿Por qué se ha decidido otra vez volver? Bueno, yo creo que siempre te queda el gusanillo, ¿no? De volver. Esto es un deporte que engancha y, bueno, cuando te gusta, eres bueno, pues si te ves capaz, pues vuelves a intentarlo otra vez. Y, evidentemente, la calidad que atesora Quique, pues entonces bueno, no necesitas... ¿Dónde hay materia prima? Exactamente, ¿no? Exactamente. Es como un buen jamón de jabugo, ¿no? Nunca lo dejó, creo que ahora tiene un gimnasio muy bueno, con gente muy buena, muy experta, y entonces, pues bueno, te decides porque es lo tuyo, ¿no? Te gusta, eres bueno... Y tienes la posibilidad de pelear contra los mejores y ahí estás, ¿no? Dándolo todo. Pues la música de fondo, la ovación nuevamente, se calienta el ambiente. Sí, señor, sí, señor, parece que volvemos atrás unas horas, ¿no? Y estamos viendo un Madrid-Barça, pero en un ring de boxeo, ¿no? Solo uno contra uno. Sí, a este paso nos van a atrasar la hora aquí todavía. Sí, seguimos así, ¿no? Este tema de los cordones y los guantes nos están retrasando un poco. Pero bueno, no pasa nada. No pasa, porque estamos disfrutando cada segundo. Mientras nos aguante la voz. Exactamente. Es lo importante. Por eso tenemos aquí estas buenas bebidas isotónicas. Sí, que nos están trayendo los encargados de la velada. Exacto. Bueno, pues... Está todo listo, Manu. Sí, nada más que desear toda la suerte del mundo a los dos, no hacerse daño, deportividad y bueno, esperemos que dé lo máximo, ¿no? Vemos como el público anima al Porto, ¿eh? Bueno. ¿Se va a dar comienzo? Comienza la contienda, sí señor. El árbitro Pinilla, 5 asaltos, 2 minutos y vamos al lío. Ahí va. Bueno, vemos que van sin protecciones también, igual los golpes siguen siendo más duros. Sí, no hay protecciones abajo tampoco como otros, ¿eh? Exactamente, ¿no? Ojo, a Daniel Ortega. Uy, pequeño, uy. Sí, el primer golpe bajo. El golpe bajo. Se va a la esquina. Creemos que no mermen las facultades de Quique. Hay que decir que esto es low kick y es legal, ¿no? Ese golpe. No es legal, no. Creo que ha sido un golpe, no. Creo que ha sido un golpe a entrepierna. Ah, entrepierna. Que es donde le ha hecho daño. Y esperemos, bueno, como bien dije antes, que no mermen las facultades de Quique, ¿no? Un poco de reposo, tiempo muerto y esperemos que vuelva a la pelea con las condiciones que él tiene. Bueno, duelen, fallo. Duelen, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, es que el low kick, hay que decir, se puede pegar en la pierna, pero no entra en la entrepierna. Exactamente, exactamente, ¿no? Bueno, quizás ya se le haya escapado, ha pegado en la ingle y bueno, ya sabemos todos los que tenemos ese pequeño problema, lo que duele en esas partes, ¿verdad? Sí, un poco nada más. Pues vamos, vale, al lío. Vale, otra vez la deportividad y a jugar. Vemos que, bueno, movimiento espectacular, cómo se mueven alrededor del ring, se desliza más que moverse, tomándose un poco la medida el uno al otro. Es Quique Portu, el ídolo local, el que parece que lleva la iniciativa. Sí, pero... estamos viendo que no utilizan todavía toda la contundencia porque, bueno, son muchos asaltos, hay que mirar el físico. Pero bien, se miden bien, toman bien la distancia. Bueno, Daniel Ortega está demostrando porque es campeón de Europa, ¿eh? Sí, bueno. Está ganando el centro del ring y está esperando a que Quique venga. Sí, quizás es un boxeador un poco más estático, confiado de su potente fuerza en los brazos. Ahora bien Quique, bien Quique. Quique va muy bien de piernas, es experto en la materia, sabe lo que tiene que hacer, cómo cuidarse. Vemos que se mueve, digamos que se desliza, ¿no? Muy bien, esa pierna, Quique, muy potente. Al rumano, a por Quique, pero se defiende bien. Mucha experiencia, bien, cómo bien. Se agarra, muy bien ese señor. Se una pelea muy buena. Sí, se palantona ya el público. Sí, sí, el público, sí. Quizás si alguno dejase salir, saldría, ¿no? Para salir rápidamente por otro lado, pero bueno. Pues nuevamente, buena patada abajo, castigando Quique Portu. Ahora se devuelve Daniel Ortean. Espera. Se traba Quique, muy bien en defensa. Se está rehaciendo Quique Porto de ese primer susto, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Bueno, quizás haya sido, como bien dijimos, pues eso, ¿no? Muy bien, final, muy bien, salta. Ahí va Quique Porto rascando la cabeza y bueno, a ver cómo se vive ahí abajo, Miguel. Final del primer asalto, donde un mal comienzo, ¿no? Mal comienzo para Quique Porto, que llevó un golpe en el bajo vientre que le dejó sensiblemente perjudicado por el primer asalto. Pero poco a poco se está rehaciendo y esperemos que se haga con el peso de la pelea.
pie de ring, estos combates a pie de ring, pues se multiplica, mano. Bueno, imagínate, ¿no? Ahí abajo, con las voces de la gente, el público arropando al ídolo local. Bueno, yo creo que tiene que ser impresionante, ¿no? Bueno, primer asalto. Empezó el rumano con ese susto que ya nos dio, pero Quique se ha rehecho bien y, sí, bueno, como ya decíamos, y ha estado parejo, ¿no? Quizás. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Se está tomándose la medida, el respeto. Quizás los golpes no son tan contundentes en este primer asalto por eso, ¿no? Bueno, hay que guardar un poco el físico, a ver lo que da de sí la pelea. Y bueno, yo creo que este primer asalto yo me encantaría por Quique, ¿no? Mirando muy bien la distancia o algún golpe claro a la cara del oponente. Y bueno, veremos a ver, quizás este segundo asalto ya sea más a la lucha, ¿no? Más encarnizado. Pues vamos con él ya. Vamos a por ello. Hecho por espera, Manu. Yo estoy nervioso, de verdad, si me dejase salir, pues no saldría. Sí, pero no saldría, la oportunidad. Yo tampoco. Me pone enfrente aquí, que me pone a darle el y yo marcho con él. Dos personas muy fuertes. Sí, sí. Pues vamos al lío, empieza el segundo asalto. Muy bien, volvemos lo mismo, primera patada de Daniel. Quimpaza aquí, que muy bien, Quique, en el boxeo, muy buena guardia, moviéndose bien, buscando las costillas. Potente boxeador, el campeón de Europa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha salido decidido el rumano. Sí, ¿eh? Sí, 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 es un hombre que va para adelante, ya lo vemos, pero Quique tiene mucha experiencia, se mueve muy bien, sabe lo que hace. Está guardándose bien las espaldas, Quique. Exactamente, muy buen boxeo, sabe lo que hace, ya lo vemos, cómo se mueve. Golpea. Ganando la pelea, ¿no? Como decimos. Plantea un poco la pierna de abajo. Sí, vemos que el boxeador rumano es muy duro, muy fuerte, va para adelante. Estamos hablando de un campeón de Europa, expertísimo, sabedor de la materia. Pero bueno, tenemos enfrente a otro boxeador que, bueno... Sí, ojo, que ahora Quique Porto parece que se desequilibraba un poco, pero ha salvado bien la situación. Sí, sí, sí. Pega muy buenas patadas abajo, muy buenas esquivas. Y sigue castigando muy bien Quique abajo, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy buen boxeo, sabiendo hacer, no se mete directamente en la pelea, en embrollarse. Muy buena distancia. Sigue esperando su oportunidad de la Vilesino, Quique Porto, ahí está. Ojo que se desequilibra. Bueno, sí, quizás haya cogido la pierna al lanzarla arriba. Y primer aviso, ¿eh? Ha sido un pequeño desequilibrio, sí, bueno. Primer aviso al rumano. Porque ha aprovechado ese pequeño desequilibrio para castigar un poco a Quique, ¿no? Exacto, sí, pero bueno, ha sabido salir bien. Ahí vuelta, buena patada. Se mueve Quique a un lado a otro. Sí, sí, muy sabedor. Las cuerdas. Muy sabedor de que no se puede quedar quieto, sí, exactamente. Claro, claro. Qué bien esquivó ese potente gancho que soltaba el rumano, ¿eh? Sí, sí, sí. No son golpes de amigo, evidentemente, ¿no? No, para nada. No creo que lo haga para hacer amistad. Ahora de Quique. Muy bueno. Otra patada que. Muy bien por dentro. Impacta Quique y termina el segundo asalto. Entre el aplauso del Polideportivo de Las Vegas y la verdad que Quique está ganando. Vaya espectáculo que nos están dando estos dos tremendos jabatos. Están dejándose la piel aquí sobre el ring, intercambio de golpes duros. Yo no sé quién lleva la iniciativa, ya que Quique Porto se defiende como gato panza arriba y lanza contras que están impactando en el cuerpo de su rival. Vamos a ver qué camino continúa este combate. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, segundo asalto. Empezó muy fuerte el rumano, pero yo me decanto por Quique. No es forofismo, ¿eh? No, para nada, ¿no? Estamos siendo muy neutrales. Lo que pasa es que vemos que tiene muy bien dominado el ring Quique, se mueve mucho, muy bien, con mucha sabiduría. Y vamos a por el tercer asalto, a ver qué es lo que da de sí, ¿no? Pues vamos con el tercer asalto. Arranca, dos minutos más. Exacto, muy bien, de nuevo Quique moviéndose por todo el ring. Está protegiendo perfectamente, buena guardia. Sí, 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 guardia. Intentando, pues eso, no ofrecer un blanco fácil. Ahora buena patada, ¿no?, de Daniel, pero... Sí, el rumano es muy bueno, ¿no? Ya lo dijimos varias veces y insistimos, ¿no? Es campeón de Europa. Exactamente, estás peleando contra el actual campeón de Europa, ¿no? Claro, no te han traído aquí un sparring para que te luzcas, ¿sabes? Efectivamente, ¿no? Y tienes que trabajar muchísimo. Estamos viendo que la pelea está muy igualada. Perfectamente podríamos hablar de que Quique podría ser campeón de Europa, si nadie lo supiese, ¿no? Exacto, exacto. Sí, está Quique protegiéndose ante Daniel Otero. Sí, bueno, vamos a tener quizás
quizás el mismo fallo que hubo al principio, ¿no? Son patadas que se escapan. Sí, ahora, pero no fue tan contundente como la que recibió Quique. No, exactamente, no. Fue quizás un desliz, ¿no? Esto fue un roce, ¿no? Sí. Se ve que ha sido, bueno, un pequeño desliz. Estos pantalones resbalan mucho y entonces, pues, bueno. Nada más allá. El sudor, Bien, otra vez deportividad, como siempre, y volvemos al lío, moviéndose bien, buscándose, mucho respeto. No vemos a Daniel para nada confiado, Quique, ¿verdad? Muy buena patada de Quique ahora al estómago. Muy buena, al costado, exactamente, ¿no? Ahora Daniel hace buen boxeo, pero Quique le responde. Ahí está, sale del rincón y ojo que le ha dado. Ahí, los huevos otra vez. Esto ya no es casualidad, ¿eh? No, quizás el público por eso se enfade, ¿no? Oímos voces por parte del público, quizás porque, bueno... Se le escape una, ¿vale? Pero dos ya... Sí, bueno, tienes que tirar las patadas a una altura y quizás esa altura sea demasiado. Bueno, bien, parece ser que les quita un punto... Sí, le ha quitado un punto a... Sí, al peleador de la esquina azul. Sí, a Daniel Ortega le ha quitado un punto, pero es la segunda ya, hombre. Sí, quizás ha sido un poco más clara, ¿no? Demasiada altura... Y además que fue recto incluso, o sea, sí. Entre las cuerdas. Ha sido una patada un poco... Y Quique se está mosqueando, ¿eh? Sí, es normal, ¿no? Estás intentando hacer una pelea deportiva y fácil y entonces, bueno, estas cosas te descolocan un poco. Pero bueno, vemos que vuelven a la pelea. Le da el tal, pero dice Quique, vale, sí, pero... Nos vemos, como dice el dicho, nos vemos en McDonald's, ¿verdad? Sí, espera a ver. Ojo, bueno, cuidado con el intercambio de manos. Sí, cuidado con el intercambio de manos. Buen boxeo entre los dos. Muy bien cómo se agarra, cómo sale de las cuerdas, experiencia, veteranía. Y volvemos al lío. Buena patada ahora de Daniel. Está acusando el golpe anterior, Quique, sí, yo creo que sí, ¿no? Claro, siempre te merma un poco. Es que es el segundo ya, ¿eh? Sí, claro, y te descoloca un poco la cabeza, ¿verdad? O sea, estás totalmente concentrado en la pelea y te descoloca un poco. Claro, buena pelea, buena patada abajo ahora de Quique al costado del rumano, del campeón de Europa. Sí, ahí Quique se está defendiendo muy bien. Y final. Final, exactamente. Final del tercer asalto. Este ya no me mojo tanto, ¿eh? Quizás haya sido un poco más igualado. Sí, ha estado más igualado. Ha ido mucho a Rusia. Pero bueno, le han quitado un punto al rumano. Sí, exacto, ¿no? Bueno, son prácticas un poco antideportivas por parte de la visión del juez y, bueno, por otra parte. Pues nada, a ver cómo lo ve Miguel ahí abajo. Miguel. Sí, tercer asalto que se acabó. Otro golpe que lleva Quique Portu en una zona muy dolorosa de los hombres. Y que el juez árbitro castigó con un punto de penalización para su rival. Aún así puede pasar de todo, la pelea está totalmente abierta, hay dos luchadores de un nivel tremendo y ojalá Quique Portu puedan echar una racha de golpes que le pueden dar la victoria. Bueno, pues ahí estaba Miguel viendo aquí de ring y bueno, parece que se ha recuperado también Quique Portu. Esas dos patadas en las partes amorosas. Sí, en estas partes nobles que, bueno, pues tenemos, ¿no? Este mundo masculino. Bien, volvemos a ver la pelea fuerte. Ahora ya estamos en el cuarto asalto. Buena patada. ¡Ojo! Creo que se ha estado saltando las chispas, como vemos. Cuarto asalto, aquí ya no hay amiguismos. Sí, ahora ya se conocen bien, ya van a por todas. Sí, aquí ya no hay necesidad de limar ninguna arista, ¿no? Ya golpeamos para ganar. Vemos que Quique se mueve, se defiende bien con una patada. Físicamente está, yo creo que es su mejor momento, ¿no? Lo vemos cómo se mueve. Buena patada ahora de Quique. Responde Daniel. Intenta Quique, el avilesino, el ídolo local. Sí, moviéndose muy bien, muy fuerte, muy fuerte. ¡Oh, qué muy bien, bueno qué ese bien. Golpe, sí, señor! ¡Qué bien la combinación! La cara. ¿Eh? Sí, buenísimo, muy rápido. Patada, boxeo. Ha aturdido al contrincante de la esquina azul. Espectacular la combinación que ha hecho ahí Quique Portu, ¿eh? Sí, señor, está haciendo una pelea al nivel que se espera de él, ¿no? Una pelea por todo lo alto, ¿eh? Dominando en muchos aspectos el ring. No dejando ninguna diana, ¿no? Moviéndose mucho para que el contrincante no tenga fácil la pegada. Pegando siempre, muy buenas combinaciones. Otra vez se defiende bien Quique Portu. El rumano está muy bueno. Impresionante esa esquiva. Sí, señor. Y el rumano ya no sabe. Está desquiciándose. Sí, ahora mismo está viendo una sombra, no sabe por dónde está. Busca pero no encuentra.
le ha hecho un reverso a lo Messi, Quique Porto. Exacto. Ahí, a Daniel, que le dijo, ¿dónde está? Bueno, es que nos lo hizo hasta nosotros, ¿no? Sí, porque hubo un momento que yo no lo vi, ¿no? Se me despistó. Tremendo, o sea, si estaba, se le hizo un reverso espectacular. Sí. Estamos viendo una pelea por todo lo alto. Muy buena patada por parte de Daniel, muy buenas combinaciones de Quique, tanto de boxeo como de pierna, exacto. Se va a acabar el cuarto round. Y final. Muy bien, sí señor. Final. Sí, señor. Y se levanta el público. Se levanta el público porque yo este se lo doy a Quique. Yo también, sí, también. Totalmente. ¿A quién se lo da Miguel? Vamos a ver. Miguel, buenas tardes. Borja, la afición está volcada. Está volcada. Vamos a entrar en el quinto y último asalto de esta pelea pactada a 5 asaltos de 2 minutos. La afición se vuelca con Quique Portu y empieza a faltar el oxígeno y vamos a apostar por Quique, confiemos en él y que se lleve esta victoria. Muchas gracias, Miguel. Queda un asalto, man. Sí, un asalto, vamos a ver. Yo creo que, bueno, la pelea yo me decantaría por la esquina roja, ¿no? Quique está haciéndolo muy bien, está haciendo un boxeo perfecto, diría, ¿no? Ante un campeonísimo de Europa, moviéndose mucho por el ring, dando sus combinaciones fuertes y claras. Y veremos a ver. Pues último aliento de la grada del Polideportivo de Las Vegas. Para Quique el Portu Cabral. Bueno, vamos a por el último salto. Que tiene enfrente al que ha sido campeón de Europa, Daniel Oltea, el rumano hace... Sí, un campeonísimo de Europa. Fechas. No estamos hablando de ningún don nadie, de ningún Mindundi, exactamente. No, no es un Mindundi, no. El romano. Todo un campeón de Europa y hace escasos los 2 meses. Pues, y está plantándole cara. Está Quique, buena patada. Sigue llevando la iniciativa y al suelo. ¿Qué pasa? Parece que había sido un resbalón, pero bueno. Sí, pero se resbaló, pero... Pero ha llevado el golpe también, ¿eh? Sí. También se llevó la caricia de Quique. Sí, totalmente. Ahí, muy bueno, Quique esperando. Ahora Quique yo creo que le está dejando pasar el tiempo porque se ve ganador, ¿eh? Yo creo que sí. Tanto en la esquina como él mismo se ven ganadores. Y entonces, bueno, haciendo pues, lo que él sabe hacer, ¿no? Su mejor boxeo, muy buenas combinaciones. Quique lo que hace hoy es, parece que se va a caer, pero es una estrategia, ¿no? Sí, exactamente. Y ¿no? Se tira contra las cuerdas y luego te hace el reverso, ¿no? Sí, vuelve, de la que vuelves, ¿no? Te empujas con las cuerdas y pegas, ¿no? Y aparte, bueno, estamos viendo todos esos movimientos de Quique, ¿no? Que no se deja en ningún momento tocar. Buen golpe de Quique. Otra vez. Daniel Ortega responde, pero Quique no se queda quieto, ¿eh? No, para nada, no. Estamos viendo a todo un campeonísimo, ¿no? Estamos viendo a todo un campeonísimo. No vemos para nada al campeón de Europa confiado. Que ahora buen engancho. Enganchó Ortega a Quique, pero no sé si fue muy legal. No, el empujón, yo creo que ha sido más un empujón que otra cosa, ¿no? Bueno, pues a ver si acaba ya el combate. Daniel Ortega intenta ya la última, la sí, desesperada. A la ¿no? Pegar fuerte, y pegar Quique, duro, a ver Quique si consigue algo, pero... Y buena patada ahora de Quique, se va a acabar. Se acaba el combate, se va a acabar, últimos golpes. Sí, Daniel Ortega sí. Desesperada. Moviéndose como sabe, siendo un campeón dentro y fuera y del ring. Final. Sí, final. Señor. Final del combate. Y salta todo el polideportivo porque venga aquí que esto el Porto se ganador. Va a caer. Sí, señor, esto se va a caer. Escuchen. Señoras y señores, menudo espectáculo que acabamos de ver. Dos tremendos gladiadores, luchadores que lo dan todo. Yo creo, ¿no? Confío, que sé. Se ha merecido la victoria para mi modo de ver Quique Portu, pero vamos a ver qué deliberan los jueces. Y yo soy muy, muy optimista. Ahí está Miguel. Y bueno, vamos a ver el veredicto de los jueces, aunque el público lo tiene claro, ¿eh? Sí, creo que sí, ¿no? No sé si se dan cuenta los oyentes quién es el pugil local, ¿no? Por los televidentes. Aullidos del público, pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo me decantaría totalmente por la esquina roja, Quique. Y veremos a ver lo que deciden los jueces, ¿no? Pero lo tenemos en pantalla, dando un beso a sus ayudantes, Quique.
Josón como... ¿quién es el otro? Estamos hablando de Josón y de Manel, ¿no? Sí. La esquina que lo ha llevado pues a donde está ahora mismo, sí, ¿no? Y escúchenlo, escuchen el pabellón volcado con Kike el Portu. Ahí está. Espectacular. Se tira al ring y vamos a ver el veredicto. Vamos a callarnos y escuchar. Sí, exactamente. Bravo. Hasta la cámara. Sí, exactamente, ¿no? Está acá hasta la cámara porque se ha quedado todo el mundo de pie y sacando las fotos y no se dan cuenta de que tengo una cámara delante. Mano, mira a ver si puedo bajar este hombre, a ver. Pero si no, lo vamos a ver a Quique. Estamos intentando conseguir a Quique. Vemos ahí a Quique Cabral ya en pantalla y por ahí va a andar Miguel y lo vamos a escuchar a Quique el Portu en directo. Las impresiones, vemos los abrazos, un auténtico ídolo local, Manu. Sí, totalmente. Bueno, ya vemos, ¿no?, cómo está todo el mundo apoyándolo, está con él al 100%. Quizás esta sea pelea más dura que la del ring, ¿no?, porque está llevando golpes por todos lados, ahora mismo abajo, ¿no? Sí, no, es tremendo, lo levantan. Ahí vemos enfervorecido el público aquí en el polideportivo, sí, vemos a, de Las Vegas, a todo el mundo Quique, ¿no? Y poco a poco siguen las felicitaciones. Creo que se van acercando a la posición de Miguel, aunque primero hay que ver, pues, saludar al público. Sigue la vuelta Cabral, el Portu, que ha ganado al campeón de Europa, ¿eh? Sí, sí, bueno, estamos hablando no a Alex ni a uno que haya sido hace mucho tiempo, ¿no? Hace un par de meses que peleó por el campeonato de Europa, lo ganó sobradamente por KO, y bueno, vemos que hoy la pelea ha sido de un campeón de Europa contra otro campeón de Europa, ¿no? Vemos cómo da la vuelta al ruedo como los toreros. Y hoy, bueno, todos somos un poco Quique, o queremos ser todos un poco Quique, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Miguel intentaba llevárselo, pero es imposible de momento, ¿eh? Bueno, es normal, ¿no? Bueno, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que quisiéramos ser un poco, pero ahora, ¿no? Hace unos casi minutos estábamos bien aquí, ¿no? Ahora hace 5 minutos ni de broma, o sea. Sí, sí, ahora sí, un tanto de nuestro corazón, pero hace un rato quizás lo dejásemos solo ya, ¿no? El baño de masas, para que vean. Bueno, es muy bien, date cuenta que es la vuelta al ring, ganando a todo un campeón de Europa, haciendo muy, muy, muy buena pelea, con golpes muy potentes, moviéndose como, bueno, pues como él sabe, ¿no? Deslizándose por encima del ring. Bueno, ya lo vemos, saludando. Pues, muy bien, por fin. Pues ahí tenemos ya a Miguel con Quique, así que todo tuyo, Miguel. Quique, atiéndeme un minutín. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, una pelea dura, una pelea buena, espero que le haya gustado a todo el mundo, que hayan disfrutado y ahora sí, ahora empieza el kickboxing en Asturias, ahora volvemos a levantar el kickboxing, el full contact, ahora el kickboxing está arriba y lo hemos levantado, lo hemos conseguido, aupa Asturias. Quique, hablábamos en las previas, el rival, va a ser un rival muy duro. Y así ha sido, ¿eh? Muy duro, venía de noquear en el campeonato de Europa del segundo asalto y después, de 15 días después, ganó por KO en el primero y hemos ganado un campeón de Europa. ¿Qué más se puede pedir? Vale, ahora, próximos retos. ¿Ya me puedes decir algo o no? Tengo en mente un campeonato de España, un campeonato de Europa, pero bueno, poco a poco iremos. Poco a poco veremos. Venga, enhorabuena y gracias. Avanzando. Venga, ahí teníamos a Quique Portu, súper contento y súper feliz, con toda la afición que tiene, es un auténtico líder de masas aquí en Corbera. Totalmente. Bueno, se encienden las luces, pero esto no se acaba, ¿eh? No, para nada. Para queda nada. El campeonato de España, ahí está colgando el cinturón. Dato fuerte. Nos tomamos un respiro y venimos con David Alonso contra Paco el Terrible. Cuidado. Exactamente. Un Kit Kat y volvemos, ¿no? Pues nada, un Kit Kat, comemos porque nos van a atrasar la hora y ya vamos a desayunar. Y acabamos aquí por el deporte de la pega. Hasta otro rato.
Bueno, tengo aquí a tres campeonísimas, cuatro. Ah, bueno, él, ¿cómo está? Es campeón también, ¿eh? Que juega fútbol en Raíces, ¿a que sí? Sí. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo viste a Quique? A ver, ¿cómo te llamas lo primero? Lucía. ¿Y cómo viste a Quique? A ver. Un poco nerviosa al principio. Bueno, más o menos. Y luego sí. ¿Te gustó que ganara? Sí. Porque es mi entrenador. ¿Lo felicitaste ya? Sí. Y me hice una foto con él. Ahora voy a hablar con Nayara, es una conocida nuestra. ¿Qué tal, Nayara? ¿Ven? Sí, bien. ¿Cómo viste a Quique? A ver, cuéntame. Vamos a mirar bien, para la cámara, mejor. Así salimos más guapos. Al principio un poco acorralado en las cuerdas por su rival, pero luego supo defenderse bien. Y contentísima, ¿no?, de que el profe gane. Sí, sí, sí. Sí, ojalá siempre sea así. Y a tu hermano le preguntamos algo. ¿Qué tal Quique? ¿Bien? ¿Te gustó Quique? Sí. ¿Te gustó Quique? Pues sí, porque un poco nerviosa al principio, pero luego ya fue recuperando el ánimo del ¿Y ya le fuiste a felicitar? Sí. ¿Hiciste foto o no luego? A ver. La de las fotos es tu hermana, a ver. La de las fotos es mi hermana, pero yo no. Nada. Muchas gracias a las tres, ¿vale? Nada. Otro día nos vemos.